No, no sé, mejor. Uno entra a la cancha a dar el máximo y bueno, yo estoy tranquilo que sé que tengo el respaldo de mis compañeros, que son técnicos, y uno siempre queda lo máximo y lo mejor. Y como siempre digo, puede tener partido bueno o malo, pero creo que hoy fue la realidad del equipo. Para Mauro Mayán, estamos para Radio de Noticias. Mauro, bueno, de un poquito te vas amenazando como titular, ¿no? Sí, pero eso no es importante. Sería importante que tengo el apoyo del grupo y del cuerpo técnico. Es así, y si me toca jugar o no, eso queda en decisión del técnico. Yo trato de hacer lo mejor en la cancha. Para el técnico mío, Fernando Lee. Fernando, ¿cómo se va sintiendo el plantel teniendo en cuenta la seguidilla de partidos? Yo pude hacer algunas variantes por algunos jugadores que tenían molestias. Digo, ¿cómo está el plantel en ese aspecto? Lo primero, por eso hay que darle mérito al esfuerzo de los muchachos, porque venimos de jugar un partido contra Quilmes muy difícil, en una cancha barrosa, con lluvia. El de ventaja casi 45 minutos, con uno menos. Creo que el esfuerzo también fue muy importante en el partido de los otros días, y creo que es normal el esfuerzo del otro día, más el esfuerzo de hoy. Está demostrado la garra y la gana que tienen los jugadores. Para Alexis Fernández. Alexis, te ha tocado entrar como relevo de Diego Calcaro y está teniendo un muy buen nivel para el partido que viene. Saucedo llegó a la quinta amarilla, probablemente sigas en el equipo si el turco así lo decide. ¿Cómo viste tu actuación individual y la victoria clara hoy en día? Bien, con más confianza, partido tras partido, me brindan mis compañeros, el cuerpo técnico, y tengo la suerte de ahora formar parte del equipo y tratar de dar lo mejor. Para el término.